Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Está esta marcha en apoyo a Palestina aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Hay miles de personas marchando. Son prácticamente 11 meses que el Estado sionista, apartheid, terrorista, genocida de Israel ha estado bombardeando Gaza. Israel, con la ayuda de políticos demócratas y republicanos, ha matado a más de 200.000 personas indígenas palestinas. La sionista Kamala Harris, el sionista Joe Biden, el sionista Donald Trump, que son iguales, aunque la gente piense que los demócratas y republicanos son muy diferentes. En realidad, políticos demócratas y republicanos están apoyando incondicionalmente al sionista Israel. Las personas que vivimos en Estados Unidos, que somos ciudadanas de este país, que podemos votar, tenemos que dejar de votar por políticos demócratas y republicanos. Cada vez que una persona vota por políticos del Partido Demócrata y el Partido Republicano, están votando por el sionismo, están votando por el genocidio del pueblo palestino. Si piensas que a ti no te afecta el sionismo, piensa en tu país, piensa cómo el sionismo está afectando tu país. Aquí en Estados Unidos, los políticos demócratas y republicanos le dan miles de millones de dólares de nuestros impuestos
al sionista Israel. Esos miles de millones de dólares podrían ser usados en transporte público, en escuelas públicas, en hospitales públicos, en muchas cosas, en vivienda pública. Hay miles de personas pobres viviendo en las calles de Estados Unidos porque no tienen cómo pagar la renta. Son los miles de millones de dólares que los sionistas, demócratas y republicanos le dan a Israel, se podrían usar acá. Ahora mismo están gritando, Israel bombardea, los Estados Unidos pagan. ¿Cuántas niñas, cuántos niños mataste hoy? Israel bombardea, los políticos demócratas y republicanos pagan con nuestros impuestos. ¿Cuántas niñas, cuántos niños en Palestina mataron los sionistas, demócratas y republicanos hoy? Ahora que es septiembre y la comunidad mexicana celebra la independencia de México, es importante recordar que los que el Partido Demócrata invadió México en 1846. Como resultado de esa invasión, los Estados Unidos de América robaron más de la mitad del territorio mexicano. El Partido Demócrata, el Partido Republicano, siempre han sido enemigos de México, de América Latina y del mundo. Busquen en el internet cuántos países los políticos demócratas y republicanos han invadido. El imperialismo, el sionismo es la misma porquería. Busquen cuántas atrocidades en el mundo han cometido los políticos demócratas y republicanos. El Partido Demócrata fue fundado en 1828, hace 196 años, casi 200 años. El Partido Republicano fue fundado en 1854. El Partido Demócrata se le conoce como el Partido de la Esclavitud. El Partido Demócrata tenía personas esclavas negras en la Casa Blanca. El Partido Demócrata mató a personas indígenas nativas americanas. El Partido Demócrata robó tierras nativas americanas. Quizás en el futuro se pueda clasificar al Partido Demócrata y al Partido Republicano como grupos terroristas en los Estados Unidos de América. Cuando Nelson Mandela estaba luchando en contra del apartheid en Sudáfrica, los políticos demócratas y republicanos decían que Nelson Mandela era un terrorista, un hombre que estaba luchando por la libertad de su gente. Decían que era terrorista. Ahora que el pueblo palestino, y no solo ahora, pero antes, el pueblo palestino, la gente palestina, están luchando por la libertad de su patria, de su pueblo, de su gente, los políticos demócratas y republicanos en Estados Unidos dicen que la gente palestina son terroristas. Pero en realidad, los políticos demócratas y republicanos son terroristas porque le están dando bombas a Israel para que bombardee Palestina. Todas esas personas en Estados Unidos que están votando por políticos demócratas y republicanos están votando por el terrorismo, el imperialismo de Estados Unidos. Específicamente, los políticos demócratas y republicanos, porque son los que han estado en el poder, en la presidencia, en la Casa Blanca, por muchísimos años. El Partido Demócrata ha estado en la Casa Blanca por ya casi 200 años. El Partido Demócrata y el Partido Republicano han estado intercambiándose la presidencia, la Casa Blanca en Estados Unidos por más de 160 años. ¿Cómo es posible que la gente todavía siga apoyando
votando por políticos imperialistas y gerencistas del Partido Demócrata y del Partido Republicano que tanto daño han hecho en el mundo. Para la gente mexicana, esa gente mexicana que apoya al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Gerardo Fernández Noroña, esa gente mexicana que vive en Estados Unidos. Si de verdad ustedes son de izquierda, entonces, ¿por qué demonios votan por enemigos de México? El gobierno de Donald Trump y Mike Pence empezaron a darle dinero a mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que es un grupo que ha estado atacando al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Cuando Joe Biden y Kamala Harris llegaron a la Casa Blanca, siguieron dándole dinero a mexicanos en contra de la corrupción. El mismo grupo que ha estado atacando al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tanto los políticos demócratas como los políticos republicanos son enemigos de México. Siempre lo han sido. Aunque los demócratas hablen diferente, los políticos demócratas son iguales que los republicanos. Les recuerdo que fue el Partido Demócrata que invadió México en 1846. En 1914, nuevamente el Partido Demócrata invadió México, Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un evento en Veracruz para recordar la invasión de Estados Unidos a Veracruz. Esa invasión duró como 7 meses y nuevamente fue el Partido Demócrata. Específicamente, fue el presidente demócrata del Partido Demócrata, Thomas Wilson. Busquen en el internet. Thomas Wilson invadió México en 1914. La invasión de 1846 duró hasta 1848. Los soldados invasores de Estados Unidos tomaron la Ciudad de México un 14 de septiembre de 1847. Ese mismo día, el 14 de septiembre de 1847, los soldados terroristas de Estados Unidos pusieron la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, ahí donde vive el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La bandera yanqui de Estados Unidos estuvo en Palacio Nacional como un año aproximadamente. Espero que me puedan escuchar, he estado hablando mucho y ya mi garganta está... Ya mi garganta está cansada.
Le recuerdo que el 5 de noviembre de 2024 son las elecciones aquí. Claudia de la Cruz es candidata para presidenta. Jill Stein es candidata para presidenta. Cornel West es candidato para presidente. En la descripción del video les dejo la información. Ahora mismo está la gente marchando en la calle, en la Quinta Avenida y la calle 44. Querían marchar frente al consulado de, al consulado sionista de Israel, y los policías no dejaron que la gente marchara frente al consulado. Es una vergüenza que tengamos un alcalde sionista aquí en la ciudad de Nueva York. El alcalde Eri Adams es demócrata, es del Partido Demócrata. Ha ido varias veces a Israel y dice que quiere vivir en Israel. Un político corrupto que desafortunadamente hay gente mexicana, obradorista, gente mexicana and lover que apoya a ese político corrupto sionista. Bueno, voy a terminar este video porque ya no puedo hablar más. Gracias por ver el video y que estén muy bien. Bueno, antes de terminarlo, estamos ahora aquí en la esquina de este parque que se llama Bryant Park. Aquí en este parque está el monumento del expresidente mexicano, Benito Juárez. El monumento de Benito Juárez está aquí en este parque. Como indígena zapoteco que soy, es un orgullo tener el monumento del expresidente Benito Juárez, que también era indígena zapoteco. Aquí en la marcha he visto a varias personas mexicanas. Siempre, en estos 15 años que tengo cubriendo las manifestaciones en apoyo a Palestina, siempre hay gente mexicana. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien.